Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? En el día de hoy nos acompaña nuestro compañero Julio Segundo. Pertenece al equipo de UCA Emprende, de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos en casa, me imagino que como todos vosotros, con gran necesidad de un peluquero como tú. Esta es la gran ventaja de los que nos están viendo, que no pueden mostrar los pelos que tenemos todos. Pero bueno, aquí casi que bueno, que hay que hacer este esfuerzo. Queremos que pronto salgamos y que volvamos con más fuerza. Sí, yo creo que sí, hombre, cada día queda un día menos, eso hay que verlo así. Porque si no, no nos queda otra, vamos. Y sí que es verdad, lo del Claro. peluquero a mí ya me va haciendo falta, que tengo unos pelos que no veas. Y bueno, Julio, ¿y qué vamos a ver durante la mañana de hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues mira, lo primero quiero excusar la asistencia de José, que como sabéis iba a acompañarme en Sí. el taller de hoy, pero ha tenido una reunión, le han convocado una reunión precisamente para ver cómo vamos a terminar el curso en la universidad. Y bueno, hoy os traíamos una propuesta, yo creo que un poquito atrevida en el sentido de que traigo muchísimas cosas de cómo podemos testear o cómo podemos experimentar. Ya he visto que algunas cosas habéis hecho en los seminarios anteriores. De hecho, ayer creo que tuvisteis uno sobre test AB, que es un experimento más, ¿vale? Y hoy, bueno, pues os traigo un abanico de tipos de experimentos que hay por ahí, creo que bastante grande. Y bueno, los oyentes tendrán que, o los asistentes tendrán que elegir cuál es el mejor experimento para su proyecto. Genial, genial. Pues mientras que vas compartiendo pantalla y demás, Venga, perfecto. os voy a comentar, vamos, que si seguís a rajatabla lo que os diga Julio, funciona y tiene parte. Yo ya ¿Qué va, qué va, qué va? os hago Para nada, mini para os hago nada. mini mini spoiler, os hago mini spoiler. La verdad es que poder contar con vuestra presencia hoy, la verdad es un orgullo para nosotros. Y ya os digo a los asistentes que prestad mucha atención porque esto es sabiduría de la buena. Bueno, tampoco tanto, tampoco tanto. Veréis, es que muchas veces parece que se habla de la universidad como que estamos muy lejos del mundo real. Y bueno, nosotros en nuestra unidad de verdad que nos esforzamos por ser uno más dentro de la comunidad emprendedora, ¿eh? Y de hecho, bueno, tanto en el caso de José tiene experiencia tanto en el trabajo por cuenta ajena en empresas, como en empresas propias, es decir, él ha sido emprendedor, por lo cual habla con conocimiento de causa y en el mío ya os digo que os traslado no solo mi experiencia como docente, sino también como consultor que soy, que me dedico a la consultoría de empresas. O sea que os traemos cositas que mezclan un poquito ese equilibrio de conocimiento y práctica, ¿vale? Perfecto, pues nada, Julio, te dejo solo ante el peligro. Nos vemos en un Fantástico. ratito con las preguntas. Ahora. Muy bien, fantástico. Bueno, pues nada, lo dicho, bienvenido, muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, comentaros un poquito que como nos ha presentado Víctor, pertenecemos a la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, a la Dirección General 3G y bueno, que nuestro fin es básicamente promover la cultura emprendedora y apoyar las iniciativas que surgen. No voy a hacer mucho más publicidad de lo que hacemos y sí voy a entrar un poquito más en materia, ¿vale? Que la materia de hoy, como os he dicho, son experimentos. Y os traigo una reflexión previa antes de hablar de qué es un experimento, ¿vale? Algunas reflexiones que quiero que interioricéis pensando en vuestros proyectos, en vuestros servicios, en vuestras iniciativas. En primer lugar, fijaos, hay una verdad súper inquietante. Y aquí, en este tipo de seminarios que me encuentro rodeado de personas técnicas, es decir, personas que os dedicáis a la programación, personas que os dedicáis a la parte muy operativa del marketing digital, personas que os dedicáis al desarrollo. Bueno, pues hay una verdad inquietante, ¿vale? El mayor riesgo de un proyecto, de un producto, de una empresa, de una iniciativa, no es un riesgo técnico. Es decir, no es el riesgo de que no funcione en sí mismo el software, la aplicación o el portal, sino el mayor riesgo es que nadie te compre, ¿vale? El mayor riesgo es que no existan clientes. Y esto lo tenemos que asumir, ¿vale? Porque, claro, estamos tan enfrascados en lo nuestro, que es el desarrollo técnico, que nos olvidamos de esta máxima, que el mayor riesgo está en el apartado comercial, no está en el apartado técnico.
Y fijaos, y esto lo sabéis, las estadísticas sobre fracasos son crueles. Esto en Cádiz decimos que es un gran carajazo. Bueno, pues si miramos las estadísticas de fracaso, son de grandes carajazos, ¿vale? Grandes carajazos los que hay. Las estadísticas de fracaso dicen que más o menos aproximadamente el 80% de los nuevos proyectos pues no suelen tener el éxito esperado. Con lo cual, hay algo para reducir ese riesgo. Y entonces aquí surge una máxima, y es que todo lo que creéis saber sobre vuestros clientes, sobre vuestro producto o sobre vuestra nueva iniciativa está basada en vuestras suposiciones, ¿vale? Y esto lo tenemos que interiorizar, porque por mucho que creamos que conocemos el mercado, por mucho que creamos que conocemos a nuestros clientes, cuando estamos lanzando un producto o una iniciativa nueva, tenemos que ser conscientes de que todo está basado en una serie de hipótesis, ¿vale? Y esto lo tenemos que interiorizar, como os he dicho. El proceso habitual, bueno, pues muchos de vosotros conoceréis, o yo creo que prácticamente todos, Lean Startup, que Lean Startup se basa en cuatro pasos básicos. Inicialmente, segmentamos a nuestros clientes potenciales, es decir, hacemos nuestro arquetipo, seleccionamos quiénes son las personas, las empresas, las instituciones a las que vamos a dirigir nuestro producto, nuestro servicio que vamos a lanzar. Y lo primero que os pedimos es, el Lean Startup, es que tenéis que hablar con ellas. Es decir, tenemos que hacer entrevistas, tenemos que empaparnos del día a día de estos clientes potenciales, de sus necesidades, de sus comportamientos, de sus objetivos. Y de estas entrevistas nos tenemos que traer lo que nosotros denominamos el ranking. Es decir, vamos a ordenar, por así decirlo, o vamos a priorizar, vamos a hacer un orden de cuáles son sus necesidades en base a los objetivos que tienen y en base a las molestias, incomodidades que tienen actualmente, ¿vale? Y ya digo, tenemos que ordenarla. Y esto es bastante, bastante complicado si no hablamos con clientes, porque aquí sí que juegan mucho las suposiciones nuestras, las hipótesis, y donde creemos que el cliente tiene una prioridad en determinados aspectos, no sé, en la funcionalidad, en la rapidez, en la claridad de la muestra de análisis de datos, me da igual, ¿eh? Sea cual sea el proyecto que tenéis, pues resulta que pueden ser otras prioridades, ¿vale? Y esto tenemos que hacerlo a través de entrevistas. En segundo lugar, fijaos, una vez que yo ya tengo claro cuáles son sus prioridades, pues ahí lo tenéis arriba, tenemos que lanzar lo que nosotros denominamos, o lo que vosotros, o lo que habitualmente en la comunidad emprendedora se habla, como prototipo de mierda. Prototipo de mierda, como comprenderéis, no es un concepto que surge en la academia. De hecho, si vamos a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, no creo que en ningún libro aparezca este concepto de prototipo de mierda, pero sí es una forma rápida y sencilla de mostrarle al cliente lo que queremos hacer. Fijaos, estamos en una fase previa al producto mínimo viable, que hablaremos luego después de él, ¿vale? Vosotros estáis muy acostumbrados a esa beta, a ese producto mínimo viable. Bueno, pues esto es una fase totalmente anterior a esta. Este básicamente es que le mostremos al cliente qué es lo que queremos comenzar a programar o qué es lo que queremos empezar a hacer, ¿vale? Simplemente para recoger esas sugerencias iniciales, para que cuando nosotros vayamos a hacer un diseño esté mucho mejor orientado a las necesidades del cliente. Y a partir de aquí nos tenemos que traer ya por lo menos un esbozo del modelo de negocio. Me imagino que ya todo el mundo conoce qué es un canvas, conoce lo que es un modelo de negocio. Bueno, pues a partir de esta interacción tenemos que traer el modelo de negocio. Repito, esto es Lean Startup, es verdad, adaptado más o menos a cómo vemos nosotros el proceso, pero esto es Lean Startup, puro y duro. Con lo cual, primera reflexión previa, tenemos que validar rápido y barato, pero tenemos que validar, ¿vale? Si no, nos estamos quedando siempre en nuestras hipótesis, siempre en nuestras suposiciones de cómo va a funcionar nuestro producto, nuestro servicio o nuestra iniciativa emprendedora. Segunda reflexión previa. Bueno, antes de esto, fijaos, esto es lo que queremos evitar con Lean Startup. Que vayas con todo el cariño del mundo, con tu nuevo plugin o con tu nueva aplicación o con tu servicio, digamos, de marketing digital y resulte que el cliente lo rechace. No porque no sea bueno, sino simplemente porque no lo vea, no lo perciba o porque no cumpla con ese requisito fundamental que tiene el cliente en sus necesidades, ¿vale? En segundo lugar, fijaos, si ya tuviéramos claro qué necesita el cliente, pero remarco, si ya tuviéramos claro qué necesita el cliente a partir del proceso que os he dicho anteriormente, es decir, un proceso de entrevista y un proceso de prototipado, entonces ahora sí que podemos lanzar nuestro producto mínimo viable.
que yo creo que ya más o menos todos conocéis que es un producto mínimo viable. Pero al final un producto mínimo viable es un producto en el cual nosotros estamos buscando aprender, ¿vale? Aprender al menor coste posible. Tenemos que, digamos, poner en una balanza qué vamos a aprender y qué coste nos produce eso, ¿vale? No buscamos rentabilidad. Los productos mínimos viables, esto es importante, no estamos buscando rentabilidad. Eso no significa que no podamos venderlo. Es más, en el debate de si hay que vender o no vender un producto mínimo viable, yo lo tengo muy claro, ¿vale? Aquí podríamos debatir muchísimo. Pero un producto mínimo viable, a diferencia del prototipo que os comenté antes, es que el producto mínimo viable se tiene que vender. Si no, ¿cómo vamos a analizar su viabilidad? ¿Vale? Con lo cual, tener muy claro que se tiene que vender, es decir, que vamos a obtener ingresos, pero que no estamos buscando rentabilidad, porque todavía estamos en la inversión que tenemos que hacer inicial para validar nuestro modelo de negocio. ¿Vale? Bueno, en pasos previos, ya os lo he comentado, conozco bien quiénes son mis clientes, es decir, he segmentado muy bien, he comprendido muy bien el problema a través de las entrevistas, he prototipado varias veces con ellos y básicamente le he mostrado ese prototipo y he recibido un feedback sobre el prototipo. Entonces, a partir de aquí sí que podemos construir el producto mínimo viable. ¿Cuántos productos mínimos viables? Bueno, pues básicamente vamos a tener que ir haciendo mucho y vamos a tener que ir cambiando cosas. Entonces, como veis, el proceso o el enfoque recomendado es el que veis ahí en el gráfico y donde vamos a tener que ir eligiendo numerosos caminos. Última reflexión previa, ¿eh? Y ahora entramos en el tema de modelos de negocios. Sé que voy muy rápido, pero bueno, me han recomendado que la charla tenga una duración aproximada de entre 35 y 40 minutos para que dejemos tiempo al debate. Con lo cual, si veis que se os va quedando cosas en el tintero, no dudéis en anotarlas y en preguntarme luego que si puedo responderlo, porque si las preguntas son muy, muy técnicas, ya os digo que no creo que pueda ser capaz de responderlo, no por nada, sino porque mi perfil es de consultoría estratégica, soy consultor de negocio, no soy consultor técnico, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar responderlo. Repito, tercera reflexión previa, el objetivo final de todo este proceso es tener un modelo de negocio escalable y rentable, ¿vale? Es decir, un modelo de negocio que podamos replicar y que evidentemente en esa replicación tengamos una rentabilidad. Si esto lo perdemos de vista, que el objetivo es conseguir un modelo de negocio escalable y rentable, pues de alguna manera estamos perdiendo el foco en el proceso, estamos dispersándonos en el proceso. Yo creo que ya sabéis todos qué es un modelo de negocio. Un modelo de negocio, siempre lo explico con el mismo ejemplo, yo puedo vender pizza y puedo montar un telepizza o puedo montar un restaurante italiano o puedo montar incluso un puesto de cuñas de pizza a las 3 de la mañana en una zona de marcha. Las tres iniciativas que os he comentado venden pizza, pero no se parecen absolutamente en nada unas de otras. Bueno, pues esas diferencias, esa forma de generar valor es lo que llamamos modelo de negocio. Y no hay ninguna mejor o peor. Simplemente son diferentes, con públicos diferentes, con relaciones diferentes y con maneras, digamos, de ingresar o monetizar diferentes, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro que no hay un modelo de negocio mejor o peor, sino un modelo de negocio mejor adaptado, optimizado a sus clientes que otro, ¿vale? Entonces, tengamos claro que el objetivo es conseguir esto. Yo creo que ya conoceréis básicamente todos qué es el Business Model Canvas, el libro de Business Model Generation, bueno, pues sabéis que fue un boom a principios del siglo XXI, o sea, estamos hablando que el Canvas nace de una tesis doctoral de Alexander Osterwalder en el año 2004 y rápidamente vuela en el mundo del emprendimiento y se convierte casi en una herramienta básica que todos tenemos como, digamos, herramienta estratégica para pensar en un modelo de negocio, ¿vale? Bueno, pues aquellos que conozcáis el Canvas sabéis que son 9 cajas. Hay un montón de variantes del Canvas original, que es el que os pongo aquí. Está el Lean Canvas, está el Mission Canvas, está el Social Canvas. Hay un montón de variantes. A mí me da exactamente igual cuál utilicéis. En definitiva, de verdad que me da exactamente igual cuál utilicéis. Lo importante es que tengáis claro cuál es el modelo de negocio que vais a tener en vuestra iniciativa, ¿vale?
Y también os dejo este esquema, porque para mí este esquema es el que nunca podemos perder de vista, ¿vale? Esto es como si hiciéramos una lupa, por un lado, la casilla de segmentos del cliente, es decir, yo tengo que tener muy claro cuál es el comportamiento de mi cliente, qué objetivos busca mi cliente, y estos objetivos a veces no están tan en la superficie, sino que hay que escarbar un poco. Podemos pensar que el objetivo de una tienda online es vender más, pero a lo mejor el cliente tiene otra serie de objetivos, tiene un objetivo de conocer mejor al cliente o tiene un objetivo de repensar su modelo de negocio y para eso tiene que hacer una serie de tests. No lo sé, tenéis que escarbar muy bien en el comportamiento de vuestros clientes para saber cuáles son estos objetivos. Y por otro lado, tenemos que conocer muy bien sus problemas, sus molestias, sus incomodidades, ¿vale? En inglés los objetivos y las molestias son pain y gain, y ya las pain, esos dolores, yo me parece que es una traducción demasiado mala de la palabra. A mí me gusta más pensar que ahora mismo, con las herramientas actuales y con su comportamiento actual, pues hay cosas que al cliente le chirrían, que no le funcionan todo lo bien. Este esquema es súper importante porque, fijaos, al final nosotros vamos a diseñar una solución en base a generadores de objetivos, ¿vale? Si no los tengo claros, pues difícilmente voy a tener funcionalidades en mi solución que generen objetivos para el cliente o beneficios y eliminadores de incomodidades, problemas, molestias. De verdad que esto lo tenemos que tener muy claro. Y hay veces que no están en la superficie. Y os pongo también un ejemplo que suelo poner en clase. Si yo voy a montar un concesionario de coche, evidentemente el cliente estará buscando una serie de cosas. Y podemos pensar que entre los problemas que tienen los clientes, pues está encontrar un coche a la medida de sus posibilidades. Muy bien, muy bien. Sí. Pero un problema claro que tiene alguien que se va a comprar un coche es la financiación. Y fijaos que yo no me dedico a la venta de productos financieros, pero incorporo claramente una funcionalidad de mejora de la financiación de mis clientes y me preocupo por encontrar las mejores herramientas financieras para mis clientes, o pocos coches voy a vender. ¿Lo veis? Entonces, yo tengo que tener muy claro tanto los objetivos y molestias que están en la superficie como los que están en lo más profundo del comportamiento, ¿vale? Si esto no lo hacéis bien, os garantizo que el resto de pasos casi son un salto de fe. Y que tengáis claro lo que os dije, podemos hacer múltiples modelos de negocio. Aquí es donde está el secreto de por qué un proyecto funciona y otro no, en cómo he desarrollado mi modelo de negocio, ¿vale? Al final, se trata de que esta maraña de ideas que tenemos se transformen en un modelo de negocio claro, enfocado y centrado, ¿vale? Bueno, esto era básicamente la introducción, que al final he dedicado casi 15 minutos largos, con lo cual voy a tener que correr las técnicas experimentales, pero fijaos, al final lo que se trata es, muy bien, yo ya tengo muy claro más o menos qué es lo que quiere el cliente, pero tengo un montón de hipótesis sobre mi modelo de negocio. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros en ciencia cuando tenemos una serie de hipótesis? ¿Qué es lo que hacemos en la universidad o qué es lo que hacen los científicos? Pues aplicamos el método científico. Y entonces lo que yo os estoy proponiendo es que apliquéis el método científico a vuestro proyecto, a vuestra iniciativa, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que tener clara, muy clara, previamente, esta fase de observación es la que os he comentado previamente de Lean Startup, pues tengo que tener clara cuáles son mis hipótesis. Tengo que plantear una serie de hipótesis que yo a través de experimentos voy a obtener una serie de conclusiones. Este es el proceso que os propongo. Es un proceso, como veis, muy clásico en cuanto al método científico, pero con una serie de cuestiones aterrizadas en cuanto a vuestros modelos de negocio, ¿vale? En definitiva, lo que vamos a utilizar son experimentos que nos van a ayudar a contrastar nuestro modelo de negocio, ¿vale? Y que nos van a ayudar a aprender, a entender por qué suceden las cosas. Y esto es importante, porque aquí lo importante es aprender sobre el porqué de las cosas. Porque si yo no aprendo sobre el porqué de las cosas, voy a cometer los mismos errores una y otra vez. Acordaos que el objetivo también es reducir el riesgo de nuestros nuevos proyectos, de nuestros nuevos servicios o de nuestras nuevas iniciativas, ¿vale? Esto es lo que estamos intentando, aprender de la forma más barata y más rápida. Entonces, reglas de oro en experimento, y esto lo tenéis que tener muy claro. Primero, tenéis que definir qué queréis aprender. Si no tenéis claro qué queréis aprender, os garantizo que vais a hacer experimentos un poco a lo loco,
Y no se trata de eso. Tenéis que tener muy claro cuál es el objetivo de aprendizaje, ¿vale? En segundo lugar, tenéis que tener muy claro también lo siguiente. No nos puede salir más caro el collar que el perro, ¿vale? Si yo estoy invirtiendo en el experimento mucho tiempo y muchos recursos, ¿vale? Evidentemente deja de ser un experimento. Yo ya he lanzado el producto y yo ya estoy asumiendo el riesgo de si me compran o no me compran. Con lo cual, los experimentos tenemos que tener ese equilibrio de cuánto aprendemos y qué inversión en tiempo y en dinero estamos haciendo. En tercer lugar, fijaos, sin datos, y esto yo creo que a vosotros no hace falta que os lo comente porque todos estáis concienciados en ello, sin datos no podemos validar o rechazar hipótesis. Es decir, yo tengo que tener datos para tener esas conclusiones. Y tener cuidado también con los resultados obtenidos, porque si no he hecho una planificación previa del experimento, si no he hecho una planificación clara de qué indicadores son los que me van a señalar qué cosas, ¿vale? A lo mejor puedo tener conclusiones erróneas. Esto lo vamos a ver si me da tiempo al final con algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, fijaos, en primer lugar, vamos a pasar al diseño del experimento. Y ya os he comentado, para plantear un experimento, y estas son las fases generales, y ahora vamos a entrar en cada una de ellas, lo primero que tenéis que tener claro es el modelo de negocio, ¿vale? Y si no lo tenéis claro, por lo menos plantearlo a nivel hipótesis, ¿vale? Plantearlo a nivel de suposiciones. Yo creo que mi modelo de negocio va a ser este, ¿vale? Aunque luego lo cambiéis, aunque luego lo vayáis sustituyendo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, fijaos, tenemos que diseñar o definir muy bien las hipótesis clave. Es decir, de mi modelo de negocio, ¿qué es lo que tengo que tener súper claro, ¿vale? Súper claro para que funcione. Porque si no lo tengo súper claro, entonces, como os he dicho, vamos a hacer experimentos que no sirven para nada. Una vez que tenga las hipótesis claves definidas, diseñaremos los experimentos. Os voy a explicar un montón de tipos de experimentos que podéis hacer. Y por último, tenemos que desarrollar los experimentos y recoger los resultados de estos experimentos, ¿vale? Bueno, como ya hemos hablado de qué es un modelo de negocio, esa parte ya me la salto y el paso uno en cualquier experimento es que defináis las hipótesis clave. Es decir, realmente qué es lo que estamos suponiendo sobre los problemas del cliente, sobre la percepción, sobre cómo está comportándose, sobre cómo está encontrando o buscando soluciones, sobre qué problemas, qué molestias, qué pérdidas de tiempo, qué pérdidas de coste, qué inversión en esfuerzo, etcétera, etcétera, tienen, ¿vale? Y en segundo lugar, tenemos que tener clara también las hipótesis de valor. Son las que suponemos con respecto a las soluciones que estamos ofreciendo, ¿vale? Y en todas ellas, entre medio de ellas, pues están las hipótesis de relaciones, de canales, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos que tener muy claro que las hipótesis deben de ser claras, claras, sencillamente centradas, ¿vale? Porque los experimentos genéricos no funcionan. No funcionan no por nada, sino porque si yo hago un experimento genérico voy a tener unas conclusiones muy genéricas y poco me va a ayudar a aprender sobre el producto o el servicio que quiero lanzar, ¿vale? Bueno, voy a pasar un poquito en el tema de hipótesis. Cada uno tendréis vuestras hipótesis y ahora vamos a centrarnos en el diseño de técnicas experimentales. Y aquí sí me quería entretener un poco más. Sé que voy relativamente mal de tiempo, pero voy a ir rápido. Pero sí quiero que veáis que hay un montón de tipos de clientes. Utilizando un poco qué es lo que se ha hecho en foros anteriores de Lean Startup España, bueno, pues básicamente se habla de estos cuatro experimentos. Pero luego investigando un poco en un montón de sitios hemos encontrado muchísimos experimentos más y muchísimos experimentos muy interesantes, ¿vale? En definitiva, ya os digo, y esto es lo salto simplemente por no centrarme, experimentos hay muchos. Si no tenéis, os lo he resumido, os lo he preparado de la siguiente manera. Si no tenéis claro el modelo de negocio, es decir, si os encontráis con que habéis encontrado un producto, una aplicación, un desarrollo nuevo y no tenéis muy claro el modelo de negocio, os recomiendo los siguientes experimentos. El primero que nos recomiendan, y este es un experimento súper clásico, ¿vale? Es el de la técnica del conserje, ¿vale? Es hacer un producto mínimo viable donde no haya tecnología detrás, sino lo que haya es acción de un ser humano, ¿vale? Esto significa que hagamos las cosas manualmente, que hagamos una solución manual para el cliente. Acordaos que estamos en una fase de aprendizaje. Quiero ver si el cliente, para el cliente realmente lo que estoy haciendo, ¿vale? Y ahora os lo voy a explicar con un ejemplo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es
hacer el servicio de forma manual, ¿vale? Y cuando yo ya tenga muy claro que el cliente me lo acepta, es cuando empezamos a desarrollar o automatizar el servicio, ¿vale? De forma que podamos escalarlo. El ejemplo de libro, digo de libro porque además, como os he dicho, uno de los experimentos más clásicos allá donde los haya es el de Food on the Table. Muchos lo conoceréis porque habéis leído el caso. Esto es una startup que se inicia en Estados Unidos, que tienen una serie de hipótesis de, oye, yo creo que normalmente las familias a principio o a final de semana hace una planificación de cuál va a ser su menú y en base a su menú hace una compra, ¿vale? Bueno, pues Food on the Table, para contrastar estas hipótesis, en vez de lanzar directamente esa aplicación, esa app, pues monta un sistema totalmente manual, donde coge a una serie de familias, le plantea que hagan una serie de menús, que con ese menú hagan una lista de la compra y ellos manualmente van a las tiendas y supermercados cercanos de las familias, ¿vale? Eso sí, cobrándole al cliente porque es un producto mínimo viable y le hacen la compra ahorrándole dinero. Hombre, cobrándole al cliente, como os podréis imaginar, no de forma rentable, porque si tú esto lo haces a mano, estás invirtiendo bastante tiempo. Pero acordaos que el objetivo aquí no es tanta la rentabilidad, sino cuánto estamos aprendiendo del experimento, ¿vale? Entonces, Food on the Table se llama la técnica del conserje porque básicamente lo que hace es de mayordomo en este caso, ¿vale? En el caso de la compra. Evidentemente, una vez que validó las hipótesis, pues automatizó los procesos. A partir de aquí, podéis utilizar otras técnicas, ¿vale? Por ejemplo, otra técnica que os propongo es la del storyboard, que muchos lo conocéis. Esto básicamente podemos decir que es un prototipado, es una historia que le tengo que contar al cliente. Le puedo contar la historia por partes al cliente de cómo voy a desarrollar la funcionalidad o cómo voy a desarrollar mi nueva aplicación o cómo voy a desarrollar mi nueva tienda online, de forma que el cliente me vaya validando cada una de las fases, ¿vale? Es como una técnica avanzada, por así decirlo, del prototipo que os presenté en las cuestiones previas. Es una técnica bastante avanzada porque me permite ese prototipo parcelarlo en diferentes partes y a partir de aquí validar cada una de las partes. Bueno, la landing page, que es otra fórmula de experimento, lo conoceréis muchísimo. Básicamente, podemos hacerlo de muchas maneras. Hay un montón de aplicaciones que me permiten hacer landing realmente rápidas y baratas. Pero aquí lo importante es que nosotros, ¿vale?, de alguna manera estemos llamando a la acción del cliente. Es decir, tenemos que conseguir datos, tenemos que conseguir acciones, tenemos que conseguir cosas que haga el cliente y que a mí me permitan validar hipótesis. Es decir, una landing simplemente que recoja solo el correo electrónico de próximamente nos pondremos en contacto con usted, bueno, pues es una landing interesante porque es verdad que estamos teniendo información del cliente, pero desde mi punto de vista se queda bastante, bastante corta. Entonces, es muy interesante que pongamos precios, es muy interesante que pongamos cosas que nos permitan ver si el cliente realmente está interesado, está dispuesto a pagar por ella o realmente está buscando una solución de este tipo. Con lo cual, de verdad que de alguna manera, bueno, conocéis todo, me imagino, las herramientas de puertas falsas, donde no hay nada detrás, pero bueno, por lo menos estamos viendo que el cliente está optando por esa función. En definitiva, las landing también tenemos que planificarlas bastante bien. Tenemos que quedarnos no solo en la superficie, sino en muchas más cosas de dentro. Más tipo de experimentos. Fijaos, una técnica diferente es la del test de humo, donde podemos lanzar un producto que no existe. Es decir, podemos ser los primeros en el mercado en lanzar algo que no existe, pero que no existe ni siquiera por parte vuestra. Es decir, esto sería lanzar un producto o un servicio inexistente, de forma que vemos cuál es, digamos, la respuesta que tienen los clientes con respecto a esa solución que le estamos proponiendo. Muchas veces este test de humo se asocia también a la landing, ¿vale? Puede ser perfectamente útil, digamos, fusionar estos dos tipos de experimentos. Y bueno, el test de humo sabéis que lo hacen un montón de compañías en el mundo. Es verdad que las compañías grandes, como tienen más recursos,
Pues normalmente todos estos experimentos suelen saltarlo y directamente lo que nos suelen poner es un test beta. Pero nosotros, la mayoría del mundo, como yo digo, la mayoría de los mortales, somos pequeñitos, tenemos pocos recursos, tenemos poco tiempo y entonces normalmente no somos o la inversión en hacer un producto nuevo o una funcionalidad nueva para nosotros es un riesgo grande, ¿vale? Con lo cual sí os recomiendo que previamente lancéis este tipo de experimentos. Otra técnica diferente, la entrevista de solución. Pues básicamente es una vez que hemos desarrollado un prototipo, un producto mínimo viable, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es sentarnos, ¿vale? Esto lo remarco, sentarnos con los clientes. Está muy bien esto de obtener datos vía electrónica, virtual o a distancia, pero muchas veces hay un montón de respuestas que se nos quedan en el tintero y hay muchas cosas que no se pueden automatizar. Entonces, la entrevista de solución te pide que te sientes con el cliente y que el cliente, en preguntas totalmente abiertas, y esto es lo que no te permite la virtualización, eso de las preguntas abiertas, te diga qué es lo que percibe, qué es lo que ve o cómo entiende la solución o cómo entiende que debería de ser la solución, ¿vale? Esto es muy importante porque el cliente probablemente nos va a decir cosas que en la vida nosotros estaríamos de acuerdo. O en la vida a nosotros nos gustaría escuchar. Pero esto es muy interesante, porque si el cliente no lo dice en este momento en el cual nosotros no hemos empezado a desarrollar nada o hemos desarrollado bastante poco, todavía tenemos posibilidad de, digamos, reorientar lo que estamos haciendo, ¿vale? Fijaos que lo que estamos buscando no es un me gusta en una entrevista solución. Ah, está bien, eso no es una solución, sino lo que queremos escuchar del cliente, o si lo estamos haciendo bien, lo que deberíamos de escuchar del cliente es lo quiero ya, ¿cuándo lo tienes? ¿Cuándo va a estar operativo? Esto es lo que estamos buscando. Disculpadme que voy a beber un poquito de agua porque, como veis, le estoy dando rápido al palique, pero bueno, yo creo que por lo menos vamos a llegar en tiempo al fin. Julio, te interrumpo un momentito, que no te preocupes por el tiempo, que... ¿Sí? Que vamos bien, ¿vale? Que si... Vale, fantástico. Yo es que quiero... Claro, Víctor, es que creo que quería dejar tiempo sobre todo para el tema del debate, porque normalmente claro, aquí surgen cosas mucho más interesantes que en la presentación. Pero bueno, yo claro, espero que esté siendo al menos no una tralla, sí, sino que esté viendo cosas interesantes. No te preocupes por eso, de verdad, que vamos bien. Venga, genial. Bueno, más técnicas que os presento. Esta también es una técnica clásica, igual que la del conserje. De hecho, se parece muchísimo a la del conserje, la que vimos en primer lugar, pero en este caso el cliente no es consciente, digamos, de que se están haciendo las cosas a mano. En el conserje, el cliente está viendo que el servicio se lo está ofreciendo a alguien y que se está haciendo de forma manual, pero en la técnica del mago de Oz, básicamente, lo que se trata es de que el cliente no vea las tripas o no vea que en las tripas de esto lo que hay detrás son personas. Es decir, el cliente en todo momento piensa que la solución se le está ofreciendo de forma automática. Esto tiene grandes ventajas porque al final lo que se trata es de esto, de testear de alguna forma de que efectivamente el cliente se está comportando de esta manera, que el cliente está haciendo esto y que lo que estamos haciendo realmente le está añadiendo valor. Y todo esto, fijaos, sin haber o habiendo desarrollado o programado lo mínimo. Es decir, que aquí lo que se trata en el Mago de Oz es que el cliente tenga su solución y que nosotros aprendamos de que efectivamente el comportamiento del cliente es este. Pero todo esto antes de programar, ¿vale? Fijaos qué interesante, antes de echar horas de programación. Claro, esto requiere una inversión en tiempo en el experimento, sí, pero aún así os garantizo que en muchas ocasiones la inversión en tiempo es bastante menor que la inversión en tiempo en programación, ¿vale? El gran ejemplo de libro, porque también es de libro, es Zappos. Sabéis que fueron la primera compañía en el mundo que se dedicó a la venta de zapatos por Internet. En unos tiempos donde las personas pensaban que nadie compraría sus zapatos por Internet porque la gente, las hipótesis que habían por aquel entonces, que la gente necesita probárselo, necesita ver que le queda bien, no todas las tallas quedan bien, etcétera, etcétera. Bueno, pues Zappos hizo un experimento súper de libro que muchos conoceréis y es que antes de montar su portal de tienda online,
Pues básicamente, bueno, montó un portal de tienda online, pero con zapatos de zapaterías de su barrio. Es decir, hacía fotos de las zapaterías de su barrio y llegó a un acuerdo con las zapaterías de su barrio de forma que si algún zapato se vendía a través de Zappos, pues él iba personalmente a la zapatería, lo compraba y lo enviaba, ¿vale? ¿Qué es lo que le permitió a Zappos? Bueno, pues comprender, uno, que no todos los tipos de zapatos se vendían igual por internet. Hay algunos que estaban, digamos, más o había algunos tipos de clientes que estaban más predispuestos a comprar determinados tipos de productos, con lo cual empezó a centrarse solo en los productos que se vendían y todo esto antes de, ya os digo, ni siquiera establecer acuerdos con proveedores y bueno, y todo lo que sabéis que conlleva bastante, bastante tiempo y esfuerzo. Y en segundo lugar, fijaos, también le ayudó a aprender cuál era el ratio de devolución, de forma que él supiera cuál es el precio que tiene que vender para también poder soportar los costes de posibles devoluciones. O sea, fue un experimento controlado de Mago de Oz súper interesante. Tenéis un montón de información en blog, en internet, ¿vale? En Google, si ponéis el caso de Zappos, vais a tener, bueno, y hay otros casos súper interesantes de una lavandería industrial en la India. Podéis buscar cosas, si os digo que la mayoría de todo esto está en inglés, no está en español. Literatura en español sobre experimentos, a día de hoy todavía hay bastante, bastante poca. O por lo menos yo he encontrado bastante poca de calidad. Tenéis que buscar en inglés. Bueno, todos estos experimentos eran técnicas experimentales si no teníais claro el modelo de negocio. Puede resultar que sí, que tengáis clarísimo qué es lo que queréis hacer, cómo queréis monetizar, que el cliente se comporta de esta forma, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos hablando de técnicas experimentales que nos ayudan a afinar mucho mejor el producto o servicio. Repito, si ya tuviera claro el modelo de negocio. Normalmente, mi experiencia me dice que los emprendedores directamente vais a este tipo de técnicas sin haber validado lo anterior, ¿vale? Que desde mi punto de vista, repito, es más importante porque el riesgo no está en el apartado técnico, sino que el riesgo o el mayor riesgo está en el apartado comercial o en el apartado de marketing. Bueno, una técnica, el THB, ya hemos comentado en la introducción que ayer por la tarde mismo, en estos eventos que organizan los compañeros de Mogomo, bueno, pues ya se habló del THB, que básicamente es tener dos opciones, ¿vale? Y ver si el cliente es más o se decanta más por una opción que por otra, ¿vale? Entonces, el THB hay un montón de experimentos, desde el tipo de colores que hay que utilizar en un código QR, o fijaos, este me parece fantástico, este ejemplo. Es un ejemplo para que veáis que el THB se puede llevar a lo más simple. Se hizo un experimento con dos tipos de típica cartelito de se buscan compañeros de piso, ¿vale? Uno, con información sobre el piso en sí mismo, que son los clásicos, este que estáis viendo aquí, 60 metros cuadrados, número de dormitorio, situación, si hay calefacción o aire acondicionado, si hay internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se ponía un número de teléfono. Y luego se utilizó otro cartel totalmente diferente, ¿vale? Del mismo piso, pero en vez de con las características del piso, con las características de las personas que vivían en el piso, porque era un piso para compartir, ¿vale? Bueno, pues se descubrió que la gente, lo que le preocupa mucho más, no es tanto las características técnicas del piso, eso se verá, sino con qué personas va a tener que convivir durante un curso académico, ¿vale? Lo digo por esto de nuestras hipótesis. Parece que lo más importante es decir que está cerca de la facultad cuando a la gente lo que realmente le importa es con quién voy a compartir yo 9 meses de mi vida, ¿vale? Con lo cual, fijaos, eran mucho más útiles los anuncios donde se ponía información de los inquilinos que los anuncios donde se ponen información técnica. Lo digo por si alguna vez tenéis que poner cartelitos de se comparte piso, ¿vale? Más técnicas. Esta es la técnica, digamos, derivada del test AB, que es la de un factor en cada ocasión, ¿vale? Ahí tenéis las iniciales en inglés. En cualquier caso, se trata de ir haciendo test AB uno detrás de otro, ¿vale? Uno detrás de otro, de forma que vayamos haciendo o afinando muy bien qué producto queremos. Es decir, si yo hago un test AB y ya descubro que el cliente se decanta por B, una vez que tengo B, le hago un nuevo test AB con ese B, hago un test AB y veo que el cliente ahora se decanta por la opción A y así sucesivamente hasta encontrar, digamos, el producto óptimo. El gran peligro de esta técnica, como os pongo ahí, es la búsqueda de la perfección. Si esto deja de ser rápido y barato, deja de ser interesante, deja de ser una técnica
digamos, donde yo estoy aprendiendo lo máximo, invirtiendo el menor número de recursos, el menor tiempo y el menor dinero, ¿vale? Más, bueno, lo conocéis, el crowdfunding test, es decir, aquí hay un montón de experimentos que se hacen por crowdfunding. La mejor manera de ver si la gente estaría dispuesta a pagar o no por un producto, pues es antes de desarrollar incluso ese producto, lanzarlo a través de un crowdfunding para ver cuál es la respuesta que tiene. Aquí hay un montón de ejemplos. Bueno, ahí tenéis uno que es Pebble, pero es que hay otro que se llama Detail App, donde es una especie de dispositivo para búsqueda de llaves o de móviles o de elementos que te puedan robar. No sé, puedes ponerle un pequeño parche a tu bicicleta y bueno, te lo geolocaliza, etcétera, etcétera. Es un producto que no existía, que fue lanzado a través del crowdfunding test y que consiguió en el crowdfunding más de 3 millones de dólares. Es decir, fijaos qué interesante para ver si esto puede llegar a funcionar o no. Es decir, antes de invertir, pues yo incluso consigo financiación a través de una venta anticipada. Bueno, loncha vertical es otro tipo de técnica o de experimento que tenéis, que básicamente es ir analizando las funcionalidades del producto, eso que dijimos de generadores de objetivos o de eliminadores de molestia, ¿vale? Y vamos eligiendo uno. O, por ejemplo, si tengo una tienda online, pues vamos a lanzar solo un producto de momento y vamos a ver cómo se comporta ese producto. Porque realmente aquí lo que queremos validar no es tanto la venta o no del producto, sino toda la parte del modelo de negocio que se refiere a captación de clientes, canales de venta, entrega, soporte, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, uso de plataforma. Sencillito, básicamente lo conocéis, podemos utilizar plataformas existentes, bueno, y en WordPress ya la conocéis un montón, y bueno, ir lanzando nuestros productos, nuestros servicios para ver si funcionan y sobre todo, repito, para ver si el ciclo de ventas funciona. En este caso, no sois vosotros los que, digamos, soportáis todo el peso de la venta, soporte, etcétera, etcétera, sino que son otras plataformas. Claro, es menos rentable, pero acordaos que en los experimentos no estamos buscando la rentabilidad, sino aprender, ¿vale? O podéis hacer un experimento controlado, que esto básicamente es ver si vamos cambiando variables, esto afecta al resto de variables. Es un poquito más, digamos, es un poquito más complejo. Esto es un experimento que yo ya creo que sale más caro el collar que el perro, que básicamente es coger un grupo de posibles clientes y hacerle modificaciones. Normalmente, ¿vale? Normalmente este tipo de experimentos lo suelen hacer empresas ya más grandes, con más recursos y con mayor poder de conseguir una muestra aleatoria, ¿vale? No obstante, os digo que el experimento controlado está ahí, que podéis hacerlo, que hay bastante literatura de ello. Y bueno, con esto, básicamente, os presentaba una serie de técnicas generales, pero hay muchísimas más. Fijaos, ahí está el imposter judo, donde tú vendes productos que no son tuyos, ¿vale? Sino que estás vendiendo a la competencia y básicamente lo vendes como si fuera tuyo, pero sobre todo para conocer el comportamiento del cliente. Bueno, ahí tenéis un montón de experimentos. Como os voy a dejar colgadas las diapositivas, podéis escarbar un poquito más, ¿vale? Repito, y sobre todo por centrarnos y ya casi dar paso al debate, importante es que elijáis el experimento que mejor se adapte a vuestro proyecto, ¿vale? Que no os salga más caro el collar que el perro, ¿vale? Entonces tenéis que elegir muy bien la técnica experimental y luego desarrollarla, ¿vale? Desarrollarla teniendo claro cuál es el principio y cuál es el fin del experimento. Tenéis que tener una fecha de inicio y una fecha final, ¿vale? Tenéis que tener muy claro qué es lo que vais a medir del experimento. Si no lo hacéis de forma previa, os garantizo que el experimento no va a servir absolutamente de nada, sino que vais a tener una prueba eterna. Entonces, tenéis que tener muy claro esto antes de empezar. Y repito, tenemos que tener muy claro cuáles son las métricas que vamos a medir previamente en los experimentos. Oye, voy a medir esto y voy a tener éxito si consigo esto. Si esto no lo hacéis previamente, vais a tener conclusiones erróneas, ¿vale? Bueno, ¿qué os voy a decir de medir resultados? Si es que es vuestro día a día, medir, 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 ¿vale? Medir, medir, medir. Entonces, tenéis que tener muy claro cómo vamos a validar o cómo vamos a rechazar las hipótesis. Yo os traía al final
una especie de tarjetitas, ¿vale? Estas tarjetas son de la consultora de Alex Osterwalder, el creador del Business Model Canvas, ¿vale? Tiene una consultora que casi todo lo que hace se convierte en oro. No es la mejor tarjeta desde mi punto de vista de planificación de experimentos, pero básicamente os lo dejo sobre todo para que hagáis una buena planificación. Entonces, por ejemplo, antes de empezar el experimento, plantear muy claro qué hipótesis creemos que esto es lo que sucede. Para verificarlo, vamos a hacer este experimento y vamos a medir esto, este indicador. Y tendremos razón si sale este resultado, ¿vale? Esto previamente al experimento. Y en cuanto a la de aprendizaje, oye, creíamos estas hipótesis, hemos observado o ha ocurrido esto, de ahí he aprendido esto y por lo tanto lo próximo que vamos a hacer es lo siguiente. Repito, experimento es una fórmula que tenéis de aprendizaje rápido y barato. No es una, esto sí quiero decirlo con respecto a lo que ha comentado Víctor. Tenemos que tener cuidado porque realmente fórmulas mágicas no existen. No hay fórmulas mágicas, no hay 100% certidumbre en el mundo de los negocios. Fijaos lo que nos ha pasado en el último mes, ¿vale? ¿Quién nos lo iba a decir hace mes y medio, ¿vale? Con lo cual, no hay nada 100% en el mundo de los negocios, pero sí hay herramientas, sí hay herramientas que nos van a ayudar a reducir el riesgo. Yo no sé si lo que más os conviene es un martillo o una llave inglesa o os conviene más un destornillador. Esto depende de vuestro proyecto, depende de vuestro producto, de vuestro servicio. Con lo cual tenéis que utilizar la herramienta correcta según vuestro modelo de negocio, ¿vale? Bueno, os dejo aquí mis correos electrónicos porque, vamos, el mío y el de mi compañero que no ha podido estar presente, pero bueno, que sepáis que estamos a vuestra disposición por si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo que queráis hacer con nosotros. Y bueno, básicamente me pongo ahora también a vuestra disposición, no sin antes darle las gracias a Mogomo primero por la iniciativa de aprendizaje que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo porque todos estemos conectados y aprendiendo. Y en segundo lugar, por invitarme a mí, que de verdad que creo que dentro del panel que habéis tenido de expertos, pues bueno, para mí es un lujo compartir espacio con ellos, ¿vale? Os planteo que si queréis podemos pasar al turno de preguntas. Voy a quitar ya, si os parece, la presentación y me pongo con vosotros ya en el foro de debate, ¿vale? Perfecto, perfecto, Julio. Pues mira, vamos a hacer una mini pausa de un par de minutos para que voy a beber agua y demás, Vale, mientras gracias. para que la gente vaya enviando preguntas y mientras ponemos el agradecimiento a patrocinadores mientras tanto, ¿vale? Venga, fantástico. Venga. Ahí está, pues ya estaríamos listos. Bueno, Julio, pues la verdad es que es bastante interesante porque además un gran repertorio de pruebas. Vamos, yo conocía dos o tres, no conocía muchas más. Y estaba, y sobre, ya sobre todo esa diapositiva final que has puesto con todas así puestas. He leído ahí algunas y bastante interesantes, la verdad. Tú, o sea, ya, yo te voy a empezar ya con mis preguntitas. Venga, vale. Ahora yo creo que estamos en un momento que, bueno, que mucha gente, por la cuestión que sea, ¿no? Va a optar por emprender de alguna manera, porque también yo creo que en tiempo un poco ya que hay crisis, pues la gente también se aventura más, ¿no? ¿Tú qué consejo darías a la gente que ahora mismo, la que nunca ha emprendido, por ejemplo, oye, se me ha ocurrido tal cosa, yo creo que esto solventa un problema que estamos teniendo? ¿Tú qué recomiendas para estas personas que quieren emprender ahora, no? Bueno, lo primero, habéis visto que mi posición siempre es conservadora, ¿eh? En cuanto a riesgo, yo esto casi es mi deber, ¿eh? El aconsejar que no nos tiremos a la piscina sin paracaídas. Entonces, si yo tuviera que aconsejar a alguien, primero, uno, fórmate. Fórmate no solo en temas técnicos, sino en temas de gestión, ¿eh? O sea, de verdad, sois al final los que emprendéis, os convertís en empresario tarde o temprano. Y el tema de la gestión,
Yo sí he detectado que hay graves problemas de gestión, sobre todo de capacitación en gestión por parte de los emprendedores. Hay un montón de herramientas de gestión súper interesantes. Bueno, habéis visto hoy el experimento, que es una mínima parte. Pero bueno, Víctor, yo que me he sentado con vosotros, os he ido dando herramientas que están ahí y que os van a ayudar a reducir riesgos, a reducir, digámoslo así, tiempos, que os ayuda a optimizar la organización. O sea, hay un montón de cosas súper interesantes. Entonces, lo primero, fórmate. Y lo segundo, aplica método, ¿vale? El tema de aplicar método, de verdad, es importante, porque no es una fórmula mágica que yo os traigo, os lo he dicho, no hay fórmulas mágicas en el mundo de los negocios, pero sí que puedes reducir riesgos, ¿vale? Y lo que no puede suceder es que tú ahora te lances, como tú bien estás diciendo, ahora que ha habido el chaparrón que hemos tenido, que tú te lances ahora a empezar una aventura emprendedora por necesidad y que acabes después la aventura emprendedora peor de cómo comenzaste. O sea, que ya no solo acabe el proyecto emprendedor, digamos, sin trabajo, por así decirlo, sino que encima hayas invertido tus ahorros, por lo cual has acabado peor la aventura de que como comenzaste. Y eso no puede suceder, ¿vale? Hombre, yo ya te digo, es que ya me ha llegado por varios frentes, porque, bueno, mucha gente, ¿no? Que como hablábamos en la mesa redonda, ¿no? También el perfil que tengo, ¿no? De desarrollador y demás, que la gente se cree que, oye, mira, se me ha ocurrido esta app, ¿qué? ¿La hacemos juntos, tal? ¿O se me ha ocurrido tal proyecto, qué? ¿Nos tiramos? Y, bueno, esto no es tan fácil, ¿no? Claro, y está surgiendo ahora un poco este movimiento, porque, claro, están viendo muchas necesidades, a lo mejor, a cubrir, y se tiran, ¿no?, un poco a la piscina. Entonces, de todas formas, fíjate, aunque veáis que no hay necesidad de recursos financieros, yo siempre lo digo, ¿eh?, el mayor riesgo, y he empezado así, ¿eh?, sobre todo, perdonadme que os dé un poquito de caña a los que sois técnicos, vosotros nos daréis caña a los que no somos técnicos de otra manera, pero os tengo que dar caña en una cosa. Claro, desarrollar una app a lo mejor es una cuestión de tiempo, pero que tú estés en Google Play o Apple Store es que no te asegura para nada de que se vaya a vender o que vayas a tener rentabilidad. Con lo cual, entiéndeme, el mayor riesgo de verdad de un proyecto no está en el apartado técnico, que no quiero menospreciar el trabajo que hacéis, todo lo contrario. Lo que creo que hacéis es una maravilla. Ojalá yo supiera hacer lo que hacéis, ¿vale? Es una maravilla, pero claro, el mayor riesgo no está en lo técnico, el mayor riesgo está en que se venda o en que se pueda rentabilizar ese proyecto. Ese es el gran riesgo, que a lo mejor te dedicas 6 meses a programar y bueno, y luego está ahí el producto que será fantástico y funciona estupendamente, pero que no lo utiliza nadie. Sí. No, vamos, eso te puedo decir por experiencia que pasa, que te pega mucho tiempo, te pega desarrollando y claro, para ti una buena idea soluciona el problema de unos pocos, pero no llegas o no está tan bien definido como tú creías que estaba. O no has hecho la inversión suficiente en marketing o no has planificado muy bien cómo vas a captar los clientes. Eso es lo que yo os decía con el modelo de negocio. Es decir, cada solución que penséis tiene que tener detrás un modelo de negocio, porque la solución por sí misma ni es buena ni es mala. O sea, lo que tenéis que buscar es que el modelo de negocio sea bueno. Eso sí que tenéis que buscarlo sí o sí, porque si no, estamos montando una ONG. Y yo me imagino que todo el que me está escuchando no quiere, bueno, no quiere. Seguramente todos tenemos nuestra responsabilidad social y queremos aportar cosas que cambien el mundo. Pero bueno, también querremos vivir profesionalmente de ello. Totalmente. Es que muchas veces nos lleva, sobre todo yo, tú sabes que, los proyectos y demás que más o menos nosotros tenemos. Y claro, tú sabes que yo, por ejemplo, siempre por mi parte, soy mucho del hacer, ¿no? Directamente, sin pararme un poco a medir antes, ¿no? Ahí está también el resto del equipo que tira un poco para atrás de mí. Pero ese punto es verdad. O sea, las personas que tenemos ese perfil técnico, tenemos mucho ese error de yo me pongo a programar, me pongo a desarrollar, tengo la beta, tengo una prueba en un par de semanas, 3, y vemos. Claro, pero es que son 3 semanas, eso es un mes, eso es, o sea, has tenido que comer, o sea, a ver. Es que complicado. Si tú le dedicas 3 semanas a hacer una beta, tú piensas que son 3 semanas en las que no estás ingresando. Claro. O sea, aunque tú veas que es relativamente poco esfuerzo, realmente os tenéis que dedicar a lo que os da dinero en el día a día. Claro. Eso no implica que no os lancéis en proyectos nuevos, si es que tenéis que hacerlo. Desgraciadamente, estáis en un mundo que evoluciona tan rápido que o lo hacéis o estáis fuera de mercado, ¿vale? Claro. Lo que sí os digo,
que utilicéis método para ver si vais por el buen camino, porque si os dais cuenta que esa beta no va por el buen camino a los dos días, pues bendito, bendito sea, ¿no? Porque si a los dos días me doy cuenta de que esto no va a ningún lado, pues me he ahorrado otros 19 días de programación. Totalmente, totalmente. Totalmente, sí. Yo creo que eso es que es clave, es que es clave. Y muchas veces no nos paramos a pensarlo. Pero por eso también yo cito un poco también a mi compañero Roberto, ¿no? El tema de intenta no emprender solo. Porque siempre si te acompaña otra persona que no sea un desarrollador, que tenga esa visión a lo mejor un poco más comercial, o te va a decir, no, espérate, tenemos que comer en medio, vamos a ver cómo hacemos esto y vamos a ver cómo lo planteamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí el punto es clave, no tirarnos. Y creo que también el mensaje, ¿no?, que podíamos darle a las personas que ahora mismo están con ese subidón de emprendimiento, vamos a relajarnos un poco, estudiarlo, vamos a verlo y poco a poco, porque no todo es tan fácil como hacer una aplicación. No, y aplica método, ¿eh? Yo no digo, no le quiero quitar las ganas a nadie, lo único, sí. Aplica método, porque al final se trata, vamos, a lo mejor yo tengo una visión muy, entiéndeme, muy general de todo el proceso, pero al final si tú aplicas cuatro herramientas, no son más, ¿eh?, cuatro herramientas bien aplicadas, yo creo que vas a tener en relativo poco tiempo una respuesta de si seguir tirando o no seguir tirando del proyecto. Y yo creo que eso es importante, ¿eh?, porque lo que no podemos dedicarle son 6 meses a proyecto con un riesgo altísimo. Porque, a ver, si no tenemos nada o no tenemos ninguna otra opción y no hacemos ninguna inversión, pues todavía. Pero aquellos que ya estéis funcionando, que tengáis una empresa, dedicarle un tiempo de desarrollo a un producto nuevo tan grande, pues esto tenéis un coste de oportunidad importante, ¿eh? Totalmente, totalmente. Hay que siempre intentar validar antes y está muy seguro. Está muy seguro. Muy bien. Tenemos alguna preguntita por aquí. Mira, de Roberto. Mira, ¿qué sectores serían los más punteros después de los acontecimientos que estamos viviendo? ¿Qué necesidades hay que cubrir ahora? Roberto, esta pregunta es... Concreta, la pregunta concreta. Sí, sí, verá, esto es súper, súper complicado, ¿eh? Súper complicado porque es que no sabemos qué mundo vamos a tener dentro de poco, ¿vale? En lo que dicen las tendencias. Bueno, pues dicen que vamos a tener en Europa una reindustrialización, porque lo que ha sacado la vergüenza de esta crisis es que ni siquiera teníamos capacidad para producir, o se está viendo, no tenemos capacidad para producir nuestro material sanitario propio, no tenemos capacidad para producir nuestros propios test. Entonces, lo que parece que se está diciendo es que vamos a vivir un momento de reindustrialización. Entonces, si yo tuviera que decir qué es lo que vamos a, o qué necesidades vamos a cubrir a corto o medio plazo en Europa, yo te digo todo lo que está asociado a un proceso, como os he dicho, de reindustrialización. Esto significa que, bueno, que va a haber automatización de procesos, va a haber un boom en el tema de la comercialización de productos, del compartir información. Habéis visto cómo ha manejado Corea la crisis. La crisis en Corea, el éxito de la crisis del coronavirus en Corea no está tanto en los medios, sino en la información que han obtenido en tiempo real de cómo se estaba expandiendo el virus. Aquí, bueno, en Europa, como veis, pues vamos un poquito más a ciegas. Es difícil, ¿eh, Roberto? ¿Qué va a pasar? Si es que no sabemos ni qué va a pasar mañana. O sea, fíjate tú, ahora vamos a esperar. A ver, ya dicen que vamos a estar casi un mes más, parece la rumorología. Es decir, que hasta finales del mes de abril parece que no vamos a poder salir. Con lo cual, complicado, ¿eh? Me encantaría decirte qué sectores son los que van a estar más fuertes después de esta crisis, pero me cuesta trabajo, ¿eh? Es complicado. Evidentemente, la seguridad sanitaria, tenerlo muy claro, clarísimo, y todo lo que sean bienes de primera necesidad, yo creo que van a tener un grande, porque creo que va a haber una crisis de abastecimiento también, o sea que esto lo veremos dentro de poco, ahora mismo no lo tenemos. En España no tanto en lo agroalimentario, pero en temas de textiles, donde las cadenas de producción están cortadas, o sea, aquí vamos a ver desabastecimiento de algunos productos, seguro, ¿eh? No lo sé, me encantaría, pero no lo sé. Hombre, es complicado también, tal y como está la cosa ahora mismo, que en la mesa redonda la semana pasada lo estuvimos hablando,
porque mucha gente incluso creía, ¿no?, que el sector IT se iba a ver a lo mejor beneficiado por el hecho de que está todo el mundo en casa y demás, pero no ha sido así en todos los aspectos. Es verdad que hay ciertos puntos que se han, por ejemplo, las tiendas virtuales y demás, que a lo mejor han repuntado un poco, pero la gente tampoco consume. La gente tampoco está ahora mismo en disposición de consumir a lo loco, ¿no? Claro, entonces, mira, el transporte, el envío a domicilio, claro, ese tipo de cosas, yo creo que ahora la logística... Claro, a corto plazo seguro, ¿vale? A medio plazo, digo a corto plazo, me refiero a las próximas semanas, sí. Claro, claro, todo lo que sea en casa, vamos, si esto lo habéis visto, hasta las pescaderías, todo. Pues están sirviendo a domicilio. Claro. Pero bueno, también te digo una cosa, que de aquí a mes y medio o de aquí a un, bueno, de aquí a una semana la gente va a estar como loca por salir. O sea, la logística, sí. Seguro, la logística, pero la logística está en plena revolución, Roberto. La logística lleva a revolucionar, pues, yo te diría, los 10 últimos años, está en continua revolución, en continua reinvención. De hecho, fíjate lo que te digo, yo creo que eso que os he dicho de las tendencias de reindustrialización, es decir, vamos a volver a tener otro tipo de industria en Europa, eso yo lo tengo clarísimo. Yo creo que se han dado cuenta los gobiernos de que no podemos depender de terceros, va a hacer que las cadenas logísticas sean más cortas. Es decir, lo que vamos a tener incluso es una mayor inmediatez en los productos, ¿no? Es mi visión, pero esto es mi opinión, ¿eh? Sí. Es mi opinión, pero... esto es totalmente bola de cristal, ¿eh? No, pero verdad, no te preocupes, no, Julio, hombre. No, hombre, pero tú sabes que bien, viniendo de donde vengo, nosotros vamos más a lo empírico, a lo demostrado, ¿vale? Que al tema de la bola de cristal a mí me resulta complicado, ¿eh? Porque de verdad que no os voy a decir que estoy asustado, porque no es la palabra, no es, pero sí os digo que vamos a un mundo nuevo. Esto sí os lo quiero decir. Va a cambiar, yo creo que va a cambiar bastante también en la sociedad, tanto a nivel de comercio, de cómo a nivel de cómo compra, de la cultura, ¿no? Que va a pegar un cambio bastante gordo. Y, hombre, no sé hasta qué punto, también hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Quizás esta nueva forma de las cosas que vengan ahora adelante, pues beneficie bastante a muchos negocios. Evidentemente... Mundo de incertidumbre es mundo de oportunidades, ¿eh? Esto también te lo transmito, por eso os he dicho que no es un tema de, no es miedo la palabra, sino claro. Es un tema de impaciencia, como vértigo, ¿no? Así decirlo. Como vértigo también, ¿no? A ver qué viene y... Claro, yo la palabra que mejor me define ahora mismo es impaciente, estoy loco por ver en qué se transforman estas cosas, en qué quedan, pero claro, esto lo vamos a ver día a día. O sea, no, sí, totalmente, vamos, el otro día estuve haciendo una pequeña investigación con Paco sobre empresas que hayan, o sea, o startups, ¿no?, que hayan despuntado en este último mes, y me chocó bastante una startup muy buena, creo que es alemana, que ha desarrollado un sistema de chatbot, que bueno, esto lleva ya un montón de años, el tema de los bots que hablan contigo, pero con una inteligencia artificial de varios psicólogos, ¿no?, que han contribuido varios psicólogos, y es para combatir la soledad de las personas mayores y demás, ¿no? Y se ejecutan el móvil, incluso se pone con Alexa o con... Entonces, como que te dan conversación, hablan contigo, tal, y digo, hostia, pues fíjate tú que esto es una cosa que, bueno, el tema de los bots para temas comerciales se está usando ahora un montón, pero le han dado ese fondito, esa vuelta de tuerca, con ese toque psicológico también para el tema que es la gente que está sola, que lo está pasando mal y demás, y me impresionó un poco, digo, pues mira, le han visto un poco, han sabido capear esa necesidad y está despuntando. Claro, ahora que esa empresa, después de que pase todo esto, siga o no siga, porque claro, es una cosa muy situacional, pero que el emprendedor le está dando vuelta a la cabeza y quizás llevaban un par de años con el tema de los chatbots y esto es lo que les ha hecho el escalón más, ¿no? Pero por eso digo, no sabes muy bien qué tipo de empresa va a repuntar ni nada, porque lo que menos te espere le pegan una vuelta o se le da una pensada y puedes... No, totalmente. Como positivo, totalmente. Y además,
Pensar, por ejemplo, que hemos pasado de un día a otro en la universidad, vamos, lo estábamos comentando antes de abrir el hilo en público, hemos pasado de un día a otro de ser 100% presenciales a ser 100% virtuales, Claro, ¿vale? es que Entonces, ya no es solo un tema técnico, sino el desarrollo de contenido. Aquí tenemos un mundo por hacer y claro. todavía nosotros algunas cositas teníamos ya hechas, ¿vale? Pero el desarrollo de contenido, que no es un tema técnico, sino es un tema ya de difusión, de comunicación, ahí hay un montón de cosas por hacer. No sé, esto, nos adentramos en un mundo nuevo, como he dicho, ¿eh? Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Cómo va a afectar a la formación? ¿O cómo se debe llegar a adaptar, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a Bueno, a la adaptar? formación ya os digo, tenemos que buscar nuevos caminos, nuevas vías, ya es algo que habíamos detectado hace tiempo, es decir, nosotros somos conscientes de que hemos cambiado nuestra forma de hacer, básicamente la gente pues está optando por el autoaprendizaje, yo creo que el autoaprendizaje, eso de buscar información o buscar cursos inmediato, tiene su valor. De verdad no lo critico, también tiene su parte negativa, también lo estábamos comentando antes. Claro. ¿Qué creo yo que tiene un aula de ventaja con respecto a lo que estamos haciendo hoy, ¿eh? Que no lo critico porque sabéis que nosotros también estamos haciendo los 20 minutos diarios de emprendimiento, donde estamos lanzando unas pildoritas todas las mañanitas con un grupo de personas que asisten. Yo creo que la gran ventaja que tiene la formación presencial con respecto a la formación virtual es la interacción entre los actores, ¿vale? Que aquí lo vamos a hacer, o aquí virtualmente lo podemos hacer casi de uno a uno, ¿vale? Todavía no he descubierto una herramienta que nos permita a todos interactuar a la vez y nos podamos escuchar y podamos compartir. Todo tiene que ser muy ordenado, muy en uno a uno, no hay ese caos que hay en el aula. Pero sí os digo que yo creo que el mundo de la formación va a ir a algo mixto, ¿eh? O sea, o debería de Claro. tender hacia algo más mixto. No es un 100% virtual, no es un 100% presencial, sino que lo que vamos, creo, ¿eh? Esto es otra vez bola de cristal, creo que lo que tenemos que buscar es ese equilibrio de ambos mundos, ¿eh? Porque Claro. ya os digo que los dos mundos tienen sus grandes ventajas y también sus inconvenientes. No, no, sí, está claro, está claro. A ver, yo las clases presenciales siempre que se puedan también es muy bueno. También tienes un contacto con los alumnos que es diferente. Y es eso, es un caos controlado, ¿no? Es como que se Claro. forma en la clase. A Exactamente. Y ver, me eso por imagino que aquí no. como todo, habrá clases muy formales donde solo Claro. habrá una dirección, profesor, alumno, pero nosotros, por ejemplo, en nuestro máster, en el máster de creación de empresa, en el máster A, que haya una interacción alumno-profesor, incluso alumno-alumno, es muy bueno, porque cada proyecto tiene su experiencia, cada persona tiene su experiencia. Y hombre, compartir errores y compartir también éxitos, yo creo que es muy enriquecedor para todos. Entonces, en negocio, que es lo que yo doy clase, en clase de gestión, de business, de negocio, la interacción es fundamental, ¿no? Es mi punto de vista, Totalmente, ¿vale? totalmente. Vamos, en el máster de emprendimiento lo que tienen montado allí es precioso. Yo he estado allí un par de veces y lo que tienen montado está muy chulo. Es un, vamos, por lo menos la clase donde he estado yo es como una especie de búnker, bueno, búnker de almacén, bueno, almacén, de garaje, de emprendimiento. Y aquello está muy guay, vamos, la verdad es que está muy bonito lo que tienen montado. Y hombre, también la situación, ¿no? Ese espacio físico invita, ¿no? También le motiva más al alumno también que esté, el que está en el salón de su casa, pues, empinado. Claro. Bueno, yo eso es una de las grandes, aparte de no pelarme, pero eso sí me lo he metido en vena, Claro. lo primero que hago al levantarme es El vestirme. O vestirse. sea, voy a empezar a Totalmente. trabajar, tengo que estar vestido como. Yo voy con mi vaquero, o sea, yo voy vestido de gala, voy con mi Efectivamente. vaquero, Y si yo no. también, mis zapatos, o sea, lo primero que hago es lavarme la cara, peinarme, como si fuera Sí, la hombre. salida a la calle, ¿vale? Lo único que Totalmente. no me pongo el abrigo, que estoy, como estoy Claro. en casa, hoy, mira, tengo vaquero y camiseta, Claro. Sí, pero sí, esto sí. es Pero rutina de hay que trabajo. coger. Totalmente, porque si no, vamos, no es lo que te falta ponerte Netflix ya aquí y estar trabajando y. Claro. O llevarte todo el día comiendo, eso es otra cosa. Yo no me tomo el café de por la mañana con el desayuno.
Y se acabó hasta la hora del Yo almuerzo. no lo Una estoy frutita, si acaso. combatiendo con mucha agua, porque tengo aquí la, claro, tengo ahí a mano la cocina y estoy, bueno, descanso, no sé qué, presento al ponente, voy a coger algo de picar, no sé qué, y estoy combatiendo con mucha agua. Con agua, con agua. Muy bien. Totalmente. Pues nada. Mira, la presentación de la. Vale, Willy, Sí, las yo te la presentaciones, mando. sí, las vamos a poner en la. En las páginas, o sea, en la página del evento, ¿vale? Si os vais al programa, veis que tiene una página individual cada una de las ponencias, ¿vale? Pues en cada una de las ponencias vamos a ir subiendo las presentaciones conforme las vayamos teniendo, ¿vale? Y ahí ya podéis descargarlas y van a estar ahí puestas con el resto de información de la ponencia y del ponente. Y bueno, creo que, bueno, ya llevamos 1 hora y cuarto, bastante amena, porque no me he dado ni cuenta. Me alegro, ¿eh? Yo tenía mis dudas, ¿eh? Tú sabes que yo soy para estas cosas, me da, sobre todo, como no conozco bien a la audiencia, no sé si os he dado contenidos de verdad útiles para vosotros. Esta es mi gran preocupación antes de empezar algo en un sitio nuevo. Esto es como lo que os Claro, he contado de cliente, ¿eh? claro, No claro, conozco claro. vuestros objetivos, no conozco vuestras molestias, no conozco. Y entonces, claro, lanzar un taller de este tipo sin conocer a la audiencia a mí me da un poquito de vértigo, pero bueno, A espero ver, haber sido de utilidad. hombre, lo bueno. O sea, por lo menos, desde yo como lo he vivido, lo bueno es que has dado herramientas y cómo usarlas, que bueno, independientemente del proyecto, ya nos esté viendo alguien de marketing, nos esté viendo alguien de desarrollo, nos esté viendo que Claro, si claro. tiene alguna idea en mente, o está colaborando en algún proyecto, esas herramientas se pueden usar un poco Esa era la idea, claro. independientemente. Yo me he imaginado que tendríais ese doble perfil, tanto la gente de marketing digital como la gente de Claro. desarrollo. He intentado hacer algo intermedio, espero no haberme quedado en tierra de nadie. Yo lo veo, vamos, lo he visto muy bien, muy útil. Creo que la gente del chat también, cuando ha estado colaborando, preguntando y ahí hablando, ¿no? Julio, háblanos un poco más sobre las consultorías que ofrece desde la cátedra, de la UCA y demás. ¿Cómo Bueno, pueden pues encontrar, cómo pueden contactar con vosotros? mira, básicamente os cuento un poquito ya muy brevemente, ¿eh? Para finalizar. Bueno, sabéis que la Universidad de Cádiz es una de las pioneras en España en todo el tema del estudio del emprendimiento y el apoyo al emprendimiento. O sea que en Cádiz estamos a la cola de muchas cosas, pero precisamente en emprendimiento yo creo que podemos tener el orgullo de decir que somos una de las pioneras, una de las universidades pioneras en España junto con la Autónoma de Barcelona, ¿vale? Y bueno, que sepáis que tenemos una unidad, somos 4 personas, está José Sánchez que no ha podido estar hoy con nosotros, que es el director, y tenemos 3 técnicos, un licenciado en Derecho y 2 personas que tenemos un perfil más de negocio. Y bueno, básicamente hacemos 4 cositas. La primera es fomentar el espíritu emprendedor, hacemos conferencias, jornadas como esto que estáis haciendo vosotros. Tenemos una segunda línea de formación, ya un poquito más específica, donde hacemos tanto cursos pequeñitos como cursos un poquito más largos. El 90% de ellos gratuitos y los que no son gratuitos, pues el coste que tiene es el de las tasas universitarias, porque tenemos, como os ha comentado Víctor, un máster, el Máster Up, que es el máster de creación de empresas. Es el primer máster o posgrado oficial en creación de empresas de España, por lo cual también, como os he dicho, podemos sentirnos orgullosos de ser pionero en ese sentido. Tenemos una línea de asesoramiento consultoría, como ha dicho Víctor, donde aquellos que tengáis un proyecto, pues nos podéis escribir y tenemos una línea de consultoría totalmente gratuita a vuestra disposición, es decir, que os ayudamos simplemente con el beneficio nuestro de sentirnos contentos por haber echado una mano y tener un servicio público en ese sentido. Y una cuarta línea que quizás conozca menos gente y es que investigamos y tratamos de comprender el fenómeno emprendedor. Entonces, estamos haciendo numerosos estudios en cuanto a comportamiento de emprendedores, en cuanto a situación del emprendimiento en Andalucía, en España. Y ya digo que esta es la que menos conoce y es la línea que al final alimenta también a la formación. Pues si estamos a la vanguardia en la investigación del fenómeno, pues todas estas cosas que aprendemos en los estudios os lo transmitimos luego en la formación. ¿Vale? ¿Dónde nos Pues podéis creo. buscar? Fácil, emprendedores.uca.es. Ahí tenéis el portal de la unidad, francamente mejorable. Todos los que os dedicáis a WordPress nos daréis de coqui hasta donde podáis, ¿vale? Pero nosotros tenemos mucha voluntad y poquitos recursos. Esto también lo sabe Víctor, Sí, bueno, pero la os aseguro
que para hacer un trabajo que habéis hecho ustedes, que está genial, no es reprochable de ninguna manera. Y vamos, la labor que estáis haciendo es muy importante y sinceramente, poco agradecida, o sea, os lo agradecen poco. O sea, no veo que hacéis muchas cosas, pero los medios de comunicación, tanto aquí locales y demás, no deberían de daros más bombo porque hacéis una labor muy bonita que debería de estar un poco más conocida por los demás y sobre todo también por gente de la misma universidad, ¿no? Que tengo compañeros que cuando han visto que estáis haciendo han flipado. Entonces, creo que a ver cómo podemos hacer para que también se dé más bombo todavía, aunque sé que ustedes lo estáis petando en el máster y todo esto, lo tenéis petado siempre y respetando, que no lo necesitáis mucho, pero creo que es una labor muy, muy bonita y que Muchas gracias. debería de estar. La verdad es que sí. Pues nada, Julio, muchísimas gracias por haber venido, Nada, por vosotros acompañarnos. y nada, enhorabuena a Mowomo por esta iniciativa, de verdad, generosa. Es que soy generoso, yo lo he dicho más de una vez Sí, también, igual que tú dices que es dime. poco agradecido, yo creo que también lo que hacéis vosotros de generosidad con el mundo está también poco agradecido. Entonces, os agradezco mucho la labor, lo que estáis haciendo y bueno, voy a intentar sumarme yo también como oyente a alguno de los talleres, que de verdad que hasta ahora no he tenido oportunidad, pero por lo que os he dicho, la transformación del 100% Claro, de la formación en sí. presencia en virtual me está ocupando muchísimas horas. Pero Es que bueno, tiene que ser una ahora. locura, tiene que ser una locura. Bueno, pues nada, lo dicho, que muchas Pues gracias nada, por la muchísimas oportunidad gracias. y a vuestra disposición. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias también a los espectadores que habéis estado aquí con nosotros. Ya sabéis, darle a like, suscribiros si os ha gustado. Y por último, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores por hacer que esto sea posible y un poco más fácil de hacer, ¿no? Pues nada, nos vemos esta tarde con más ponencias y hasta pronto. Chao. Hasta luego.